Una balacera se registró en medio de un procedimiento policial que se llevó en el municipio del Copey, en el momento en que varios uniformados se disponían a desmantelar una olla de droga en el barrio Montelíbano. Los miembros de la fuerza pública, quienes hallaron sustancias alucinógenas a las personas que eran requeridas, fueron atacadas por la turba enardecida, quienes se opusieron al operativo liderado por la Policía Nacional. Por su parte, el alcalde del Copey, Francisco Mesa, se pronunció sobre este hecho, que alteró el orden público y dijo: en uso de sus disposiciones legales y atendiendo una información de la red de cooperantes, fue a desmantelar una olla que se encuentra en el barrio Montelíbano. Una vez la persona que estaba al frente de esta olla vio la presencia de la policía, salió corriendo, quebrada abajo. Obviamente los uniformados siguieron a esta persona, entraron, hicieron requisa y encontraron elementos que contienen sustancias psicoactivas, e igualmente, una vez capturan a la persona, la familia hace una turba, coge piedras e incluso hieren a un policía pegándole en la costilla. Ahorita el policía está recluido en un centro asistencial del municipio. Muerden a otro policía, a otro lo cogen y le pegan también en la cara. Al final tuvimos 4 policías lesionados, mas sin embargo estos héroes de la patria no reaccionaron de forma violenta. Capturaron sí a las personas que agredieron a estos servidores públicos, y en la estación de policía hoy se encuentran 4 personas capturadas. El mandatario local aseveró de igual manera que hay varios sectores del Copey donde se han denunciado el expendio de estupefacientes, y la administración municipal, en conjunto con las autoridades policiales, trabajan arduamente para contrarrestar este flagelo. Bueno, el Copey tiene una olla identificada, unos sectores tradicionales como está en el 27, tenemos otro tema en San Martín y así sucesiva, tenemos otras que ya están los órganos de inteligencia pendientes a ellos. Se están desmantelando y vamos a seguir con esa energía de estar brindando a la juventud copeyana de este gran terror que existe, como es la drogadicción. Este gobierno no va a descansar hasta que aquí se libere al Copey del tema del microtráfico. Nosotros somos confiados que la nueva generación del Copey debe ser una generación llena de alegría, de optimismo, pero intolerante ante los esquemas de drogadicción que quieren perpetuar aquí en este mundo.